La avaricia es un problema <laughs> grave, ya no es un pecado capital, es una característica humana. Sí, es cierto. ¿Puedo ya, saludar a mi público? Sí, ¿sí a pues, a saludle, público? señor. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí entre Amigos. Mis dos hermanos, Raúl Quintanilla y Pepe Newman, ¿cómo están? Mi Carlos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está, mi querido? Pues, listo para la cuarta transformación a partir de mañana. Hoy es el último día del sexenio. Hoy es... Bueno, de hecho, cuando yo, acabe yo... este programa, en 45 minutos se acaba. Mire, ¿Cierto? Nada más piense. Cuando llegó el señor Peña Nieto, nunca pensó, jamás, que iba a terminar con 20 de popularidad. Terminó con 24. Yo creo que no lo pensamos nadie. Nadie. O sea, nadie. era el... Si uno, le, si, si uno agarra a un ser humano y le dice, oye. ¿Va a suceder esto? El golpe de, 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 eh, hubiera sido brutal. Ahora, ¿Sí? todos los presidentes... Ahora, imagínense de repente ver esto y uno, uno, lo que uno se explica es lo siguiente. Utilizamos la razón para relativizar. Hasta eso lo deben relativizar, ¿no? Ahora, todos los presidentes entran con 64 saltos, 60 saltos al entrar. Lo cual significa casi de 6.5 a 7 ciudadanos lo aprueban. Como está siendo el caso de, de tres sí sí, sí, sí. Les voy a dar un minuto y medio a cada uno. ¿Cuál es tu expectativa de, de este gobierno en de Mire, tres años? Y la tuya, ¿cuál es tu expectativa? Y luego la mía. Yo, yo voy a decir, como, hablando de expectativas. Sí, claro. Si en algo tengo una enorme, en un, enorme, un enorme deseo, y no puedo decir esperanza porque la esperanza termina cuando la voluntad toma lugar. Necesitamos mucha voluntad. Yo lo único que deseo es que esta promesa de campaña de, de que la corrupción disminuya, para mí Exacto. debe ser el objetivo básico y que ojalá algún día lo logremos. Un imperio como el romano, que duró tantos siglos, que tuvo tal extensión, tal organización militar, tal ingeniería, tal manejo de las cosas, se derrumbó no por problemas económicos, hubieran vivido siglos más, se derrumbó por corrupción. La corrupción acabó, ha acabado con civilizaciones enteras, la corrupción eh, eh, destruyó el, el, el mismo germen que había construido el nazismo, lo destruyó la propia corrupción. Todos los sistemas, de alguna manera, cuando la corrupción se les mete, automáticamente tienen una fecha de caducidad. Tu Pepe Newman? Entonces, expectativa? Mi, expectativa, sí. mi expectativa es que la pericia del régimen que comienza esté a la altura de las intenciones y de las propuestas y de las ofertas que nos ha hecho. Yo creo que es una cuestión de pericia y deseo que tenga pericia. Vivamente deseo que el equipo gobernante... No solo quiera hacer las cosas, sino sepa hacerlas. Okay. Yo parto de otra. Yo parto de, de que tiene la gran voluntad como cada presidente que entra de hacer algo bien, algo bueno para México. Le doy ese beneficio 100% y le deseo que lo logre. Es nuestra obligación. Claro, le voy a creer que esos deseos se pueden cumplir. Hasta ahí voy. Tengo temor con sus equipos. Veo muchas revanchismas, revanchistas, veo muchos vengativos y veo muchas malas leches y veo un, uno que otro talado mental como Paco Taibo. Eso sí me dan un poco de miedo. No te rías, es un retrasado mental, de hablar como habla. ¿no? Eso es lo que yo tengo miedo. Esa mezcla que es. La buena voluntad de un presidente, la buena voluntad de sus subordinados, pero la mala leche de venganza de sus subordinados. Pero es que usted ya completó su pregunta con otra respuesta, porque al doctor y a mí nos preguntó expectativas. Es de, ya la... Y usted agarró y dijo su expectativa más el miedo. No es miedo. ¿Se llama? ¿Sí? No, miedo no es. Es. O sea, no, 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 más, más una opinión cumpla... de las cosas que sí, teme. Sí, sí, sí. sí. Oiga, ¿por qué califica a Paco Taibo de eso? Si es un hombre nostálgico de otras épocas, son albures de los 70, maestro. No, yo a su eh, papá... No ofendas a los 70. Sí, exacto. <laughs> yo a su ¿Qué, papá qué qué y a su mamá los adoro. Qué... Hasta la fecha los pero, adoro, pero, a Benito pero, lo adoro. Pero, pero, maestro, hay y a él lo quiero mucho porque lo conozco desde chiquito. Mire, el Fondo de pero Cultura, la cultura la Económica, maestro, qué onda. el Fondo de Cultura Económica fue creado por uno de los siete claro. sabios, don Cosío Daniel Cosio Villegas. Qué lenguaje del maestro, ¿verdad? Qué inteligencia del maestro, ¿verdad? Y con un grupo, de gente, con un grupo de gente ¿sí? española producto de la migración. Sí. Prodigios. El Fondo de Cultura Económica tiene como filosofía básica tener un alto nivel editorial. Vamos bien, ¿no? Pues mira. Ha habido grandes directores del Fondo Económico. De económica, grandes, ¿eh? Muy, muy buenos en la historia y de repente a mí sí me sorprende. Ahora. Yo lo que... que pienso es, maestro, cualquier funcionario debe tener un factor que se llama impecabilidad. Yo creo que tiene dos cosas que observarse u objetarse. Primero, ser funcionario público, representar a cualquier institución del Estado reclama respetabilidad, porque ya, no, una, ya una no es un maestro, no. maestro impecable, si no es el representante. Está hablando de una la institución. institución. Sí. ¿Se acuerda que usted me estaba sí. contando las sí. instrucciones que tenía sí, de sí, sus sí. maestros? Sí. ¿Sí? Entonces, la primera es honrar el puesto que se ocupa y desempeñarlo con pulcritud. La primera. Y la segunda, pues un poco tener el perfil que responda al cargo que uno va a desempeñar. En este caso no estamos hablando del gerente de las Chinampas de Xochimilco, no. que es un puesto muy respetable. Además, ¿no? que requiere además una persona que sepa de eso, ¿no? y que aparezca como tal. En este caso es una casa editorial, ¿no? estamos hablando de, del Estado, de cultura. Primero del Estado, no sí. tiene que ser impecable. En segundo lugar la función Fondo en este de caso es la cultura, Para que el pueblo lea o sea, y, claro. y alto nivel maestro. Sí, yo creo que pues no sé, la actitud que ha tomado me parece desafiante, me parece irresponsable, me parece muy creído además. ¿no? Muy, muy engreído. O sea, a mí me aguantan así porque así soy. Fíjese, Oye, maestro, y como de parte camarada, de, y como de parte de quién, Camarada, ¿no? porque ya es camarada. Bueno, como autor es muy celebrable, ¿no? no eso no se dice. Pero es otra cosa, sí, es ¿no? otra cosa. Pues mire, maestro. Pero sí. La arrogancia eh, viene de una raíz que quiere decir apropiarse de. Eh, eh, cuando alguien se comporta de esa manera diciendo esto, hay un pecado de arrogancia. Bueno, ya no y quiero hablar pecado de pecado de arrogancia, es miopía. Sí, pero corta. Ya no perdamos tiempo con Muy eso. Muy bien, maestro. No viene Daniel Ortega. Desdoblemos el tema. ¿Cómo? No viene Daniel Ortega. No me diga. ¿Tiene sí. preocupaciones allá? No, manden su representación a su secretaria de defensa. Ah, yo pensé que a su señora. No. Caramba, a, lo mejor que sea de, a lo mejor que sea secretaria de. Ah, Secretaría, no, sabemos. No sé. él es la secretaria que se defiende? Sí, él no viene. Vienen 100 gringos. 100. Vienen tres o cuatro gobernadores. Oiga, ¿seguro no es una caravana migrante como la de los hondureños? Te digo Pero gringo te digo el domingo no, son 100, a ver, güey. si se quedan ¿Eh? es que fueron Miguel, más el equipo de seguridad viene más el, equipo, más el, de el seguridad. equipo de seguridad que por cierto les exigieron que tiene que haber el Estado Mayor Presidencial fue una de las exigencias y va a estar el, el Estado Mayor Presidencial que va a desaparecer luego viene Inmaduro también ese sí confirmó que viene ah, pues el, el ese por cierto me habló y me dijo que por favor si lo vas a recibir Juego golf. Me encargó mucho conseguir la cita no. contigo. Sí, sí. Y ya nosotros no estamos, no, no te, no zare... ¿Estamos no haciendo. Te unas quiere... arepas eh, no te quiere perder. Unas arepas. Estamos haciendo unas arepas para el señor. No te quiere perder. Que viene él. Yo le ofrecí pasarle tu recado. Ya llegó el rey Juan. El rey Carlos. Dijo Felipe, ¿no? Felipe. El rey es. Felipe. Felipe. ¿Y viene solo? Sí. No o sea la señora. Ya. No, pues viene un acto oficial rápido. Maestro. Hace muchos años, a, a cuando la reina Isabel venía, le mandó decir el protocolo de relaciones exteriores que le pedían a la reina que si podía bajar del avión inglés portando un huipil. Y este caso creo que es un caso documentado. Y, la, y entonces los ingleses fueron y hablaron con la Oficina de Asuntos Exteriores sobre la petición mexicana de Echeverría sí. de que llegara la reina, se pusiera un huipil. Y la reina accedió. Dijo que ellos accedían si el presidente Echeverría estaba y vestía una falda escocesa. Buena. La respuesta Buena. es de gran diplomacia. Sí, claro. Buena. Se acabó la petición. Claro, sí. En reciprocidad. ¿cómo o sea, no? En reciprocidad. Claro, Se bien. imagina usted de Echeverría con falda escocesa, maestro. Está es una gran respuesta. Sí. De muy verdad, muy respuesta, llegó? Para, eso, para eso sirve la diplomacia. Claro. Para eso, claro. para eso servía. Ebrard, Hemos perdido esa no, capacidad. Pero Ebrard lo va a hacer bien, yo, yo ese sí creo que lo va a Hombre, Creo bien. que es de las personas, de las en, obras, en mi opinión, sí. inteligentes. Sí, sí, es, sí. Yo creo que, que por de los cierto, más. Ya, inteligentes ya por recibió la Secretaría como sí, el canciller actual anda en Argentina, ¿no? Sí, sí. Que por cierto llegó Macron a Buenos Aires y no había nadie esperándolo. No me diga. Sí, hubo un error ahí y entonces la secretaria es de relaciones el River, gobierno argentino... No, le va, a le va a el... River y los del Boca no, dijeron... Pues creo que, no, no. que le dijeron a la señora que tenía que estar ahí a las cuatro o algo así. Él es que no llegó. Entonces baja, me de la mano de su esposa, así como viendo... ¿no? <laughs> a dónde vamos. Y entonces al bajar todos los empleados del aeropuerto lo saludan, él ¿eh? voltea, <laughs> está ahí el coche ya de su representación. Él no se quiere ir del aeropuerto, ¿no? Para dar tiempo a ver si llega, pero no llega nadie. Es buenísimo. Bueno, ya se firmó el Tratado de Libre de Comercio. Ah, lo que le iba a preguntar ya. Ya, ya. Muy bien. Es la, la última herencia de Peña. ¿De quién? Peña Nieto. Por ah. cierto, el gesto de Trump hacia Peña Nieto fue subrayadamente displicente. Lo vi. ¿Qué tal? Vi el video. Ah. Y, luego, y luego, tienen que ver el video. Levanta Trump su este, Peña Nieto levanta su este y Justin no. El de Canadá este, no lo no levantaba. Y de repente él dice, Peña, Justin. Y ese ni lo fumo. yo nada más seguía aplaudiendo y lo los dos con su... ¿Y eh, Justin, Justin Bieber más? No, Trudeau. Ah. Mm, pues ya, ya cualquier cosa puede pasar, cabrón, verdaderamente. Estamos viviendo épocas inusuales. Bueno, ya nos vamos. Otra más, vez, Un mensaje hombre. a nombre de los tres y de todo el staff. Que, que como país nos vaya muy a ver, bien, maestro. Enrique Peña Nieto, hiciste lo mejor que pudiste. Dios te bendiga. Andrés Manuel López Obrador, bienvenido. Haz lo mejor que puedas para México. Únenos a todos los mexicanos. No nos dividas, que todos somos un país. Dios te bendiga y mucha suerte. Y a nuestro querido público, muchas gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Gracias, Pepe Newman. Gracias, Raúl Quintanilla. Mis dos hermanos, feliz fin de semana.